Paco de la O sufre un terrible accidente. A pesar de que el actor y conductor Paco de la O asegura que está abierto a reencontrar el amor, pues desea en su vida a alguien que vibre igual que él y con quien pueda compartir sus gustos. Recientemente manifestó que aún no está listo para entregar el corazón. Puedes relacionar si no estás bien, porque entonces puedes cometer los mismos errores. Tienes que estar bien limpio. Y yo todavía no estoy totalmente limpio. Y no hablo necesariamente de Gabriela o de lo que pasa. No, yo necesito estar limpio hacia adentro. Quizás este tipo de colapsos, ¿no?, te llevan a encontrar, a querer encontrar la raíz de tu sombra para poder encontrar tu luz. El artista mexicano indicó que para darse plenamente en una nueva relación sentimental aún debe superar las situaciones vividas en el pasado, porque de otra manera no podrá mostrarse tal cual es a quien desee conquistarlo. Bueno, de ganas, no hombre, bueno de ganas, ¿qué va a estar cerrado? Me encantan las mujeres, digo, ¿no? Tu pareja es del tamaño de tu enfermedad, ¿no? Entonces yo quiero estar muy bien para que me encuentre una persona que vibre en el mismo canal que yo. Si yo estoy vibrando cosas raras o con resentimientos o enojos o sacado de onda, pues va a llegar una persona que esté vibrando en eso mismo. Entonces me estoy obligado a vibrar a como de lugar en un buen canal, estar sano emocionalmente para que llegue alguien así. En otras noticias, el famoso causó revuelo público al aparecer con un ojo morado, por lo que en un principio bromeó sobre lo ocurrido, alegando que el golpe en su rostro fue una consecuencia de un juego privado que se salió de control. Ya un poco más serio, afirmó que el incidente que le dejó el párpado de color violeta tuvo lugar en su salida de un temazcal. ¿Este? Me peleé el otro día. En realidad fue una experiencia sexual violenta, ¿no? Es un intenso. Muy salvaje. ¿Eh? Muy salvaje. Pues no, es jueguillos, pero pues aquí sale moretón rápido. Porque parece que fue como un derechazo así. No, un derechazo no te deja esto, te deja un borlote. El temazcal se practica en México desde hace miles de años, ya que hay constancia de que las civilizaciones más primitivas ya lo usaban para mejorar su estado. Este tratamiento se realiza en pequeñas construcciones similares a un iglú o un horno de hacer pan. La idea es emular el vientre materno y conseguir con ello una purificación del cuerpo de las personas que adentran en este lugar, pues todo el ritual se realiza sin ropa. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.